Arrancamos Ciclismo 21, programa especial desde mi lugar en el mundo, Municipalidad de 3 de Febrero. Saludos para el Intendente Hugo Curto, saludos para Héctor Chávez, saludos para toda mi gente de Martín Coronado y Pablo Podestá. Y aquí vemos en acción la tradicional doble bragado, la carrera que todos quieren ganar, la carrera que todos quieren correr. En acción, acceso oeste, ya para tomar rumbo a San Andrés de Giles, el pelotón nutridísimo de figuras como nunca, se podría decir, las máximas figuras de Argentina, las máximas figuras del continente, presentes en esta nueva edición, la número 71 de la doble bragado que organiza el Club Ciclista Nación. Estamos viendo imágenes de la primera etapa, que iba a unir 3 de febrero con Mercedes. Cortita pero siempre decisiva esta etapa. Y aquí vemos los primeros piques. El Pulga Gaspari atacando con los nuevos colores del equipo. Ya no es más el Toledo, ahora es el Telecom. Una poderosa empresa que se suma al ciclismo. Esperemos que muchas más las imiten. Y aquí vemos los primeros piques. Ataca el 3 de febrero. Se defiende el Telecom. Ataca la escuela de ciclismo Donadío, reforzada con todos los integrantes del Puerta de Cuyo. Hablamos de Claudio Flores, hablamos de César Sigura, hablamos de Juan Pablo Dotti. Mientras vemos a Emilio San Martín, la entrevista, las 21 este mes, Ciclismo 21, fueron dedicadas a este chico del Monti que también anda en las rutas y que también se desenvuelve en la vida. Mientras, un ataque de Juan Curuchet, el eterno que hoy está cumpliendo años, ni más ni menos que 41, y sigue dando batalla en las rutas. Aquí vemos los piques incesantes en esta primera etapa, rumbo a Giles, rumbo a la primera meta bonificable, rumbo a esos tres valiosos segundos que se iban a otorgar en la meta de San Andrés de Giles, claves para esta carrera donde, recordamos, no hay dificultades de relieve, son todas etapas planas, donde se definen por los segundos de bonificación en las etapas y también por la clásica contrarreloj que veremos la semana próxima, que se va a disputar hoy mismo sábado, la clásica contrarreloj que va a definir prácticamente la clasificación general final. Seguimos los ataques, el 3 de febrero dirigido por Calurro Anacoreto. Walter Pérez, el campeón del mundo, avanza en la ruta, busca la fuga de dos hombres. Ahí lo vemos al Gnocchi González, ganador de la doble bragado. Walter Pérez también vencedor de la tradicional clásica del oeste, pero el pelotón no permite, no quiere que nadie se fugue, y aquí un nuevo ataque. Juan Pablo Dotti, campeón argentino de scratch, busca, ataca, se mueve el uruguayo Eleno Rodríguez, refuerzo para el 3 de febrero. También adelante en busca de esta pequeña fuga de 9 hombres que iban a marcar. Estaban los hombres del Telecom, Juan Gaspar y el Tucho Montenegro, estaba Emilio San Martín del Monti, estaba el Gnocchi González por el Mérida Nene, estaban varios favoritos, llegaron a sacar 50 segundos. Mientras, vemos la primera disputa de la meta, ataca por el centro Mauricio Melo del Monti, se va a llevar la victoria, es el hombre del Monti que ahora corre con camiseta de Bairo, pero es la misma formación. Triunfo para Mauricio Melo en esta primera meta sprint, primer líder virtual de la competencia, el hombre del Bairo que corre para los chicos del Monti. Primera etapa, la gente saliendo a las calles y el pelotón compacto acercándose a la definición en la ciudad de Mercedes. Vemos el Telecom y su trencito. Vemos al 3 de febrero preparando a su hombre clave, Cristian Clavero, el ascendente hombre de Luján. Impresionante el nivel, ya vemos los carteles, ya se acerca la definición y ahí vemos levantándose el sprint. Ataca Gastón Corsaro por la derecha, Mauro Richese, pero el matador Ángel Darío Coya, ahí lo vemos por el centro de la calzada, saca unos centímetros de ventaja y se queda con la victoria. Victoria, liderazgo en la clasificación general y 10 segundos importantísimos de bonificación para el hombre del Telecom. La verdad que muy contento, se dio todo bien y bueno, una llegada que el equipo planificó muy bien y pudimos ganarla. Quedamos el equipo ahí de frente y bueno,
hubo una arrebatada de los otros equipos y pude encontrar un hueco y pasar. Ante un evento tan importante como es la doble de dragado, que bueno, que el Mercedes es una tradición también, más allá de que es una competencia que tiene por lógica el destino de la ciudad de Bragado, la partida del municipio amigo de 3 de febrero, bueno, Mercedes se siente orgullosamente anfitrión cuando llega aquí la competencia. Mercedes acompaña esta iniciativa, este esfuerzo que hacemos entre todos para que realmente, bueno, una prueba de esta magnitud tenga también este empuje que se le da a los competidores con la presencia del público de Mercedes. A todo lo largo del circuito que transita nuestra ciudad se despliega la gente con mucha emotividad y también valorando, por supuesto, el espectáculo que brindan la organización de Club Ciclista Nación.